días, mi gente linda de Barranca Bermeja. Qué rico estar nuevamente en este martes con todos ustedes aquí presentes en este su programa A Pedir de Boca. Caramba, de verdad que bueno, darle gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Así que como siempre, pico gigante para que enciendan los motores, aunque yo sé que hay muchos ya despierticos con nosotros a través de Enlace Televisión desde las 6 de la mañana y siguen todas las franjas aquí pendientes, pero bueno, a veces hay algunos que se les pega no así la lochita, que sean o que están todavía de vacaciones, y bueno, buenos días para ellos, para quienes se despiertan a esta hora de la mañana. Por lo tanto, yo quiero que me miren aquí, que me hagan aquí un panelito para que ustedes puedan observar mi pinta, mi look, para que ustedes vean este hermoso vestido. Divino, lindo y espectacular, por supuesto, gracias a Miuma Boutique. Recuerden ustedes que se encuentran ubicados en la zona rosa, miren aquí qué bello, ubicados en la zona rosa de nuestra ciudad y que se encuentran ubicados en la calle 49, número 1728, zona rosa, para que vayan y visiten. A propósito, están haciendo sorteo, un sorteo de remate que va hasta el 12 de mayo para esas hermosas mamás, mamacitas, que puedan ir a degustar con Miuma Boutique. Y me voy a trasladar precisamente para este lado, vénganse ustedes, porque ya llega mi querido compañero Sergio Silva. Dios le bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en esas vacaciones de Semana Santa? Feliz, feliz y recargado, como lo dijiste. Sí, sí. Se nos acabaron las vacaciones, vamos a estar acá otra vez con los televidentes cocinando. Ajá, claro que sí. Y bueno, entonces, ¿qué te parece si nos vamos directamente con ese recetario de hoy martes, A Pedir de Boca? Claro que sí. Ensalada del chef. Ingredientes: 100 gramos de melón, 100 gramos de queso sabana, 4 fresas, 2 palmitos de mar, 100 gramos de camarón, limón y sal al gusto, yogur, 50 gramos de queso crema, 30 gramos de crema de leche, 50 gramos de mostaza y hierbabuena al gusto. Yo ni me acuerdo bien. Bueno, y... Rochi, a ver, estábamos acá, aquí nos justo hablando de la receta. Señor. Tengo previamente hirviendo el agua, la receta lo dijo muy, muy claro, lo escribieron. Ajá. Y vamos a usar camarones, como los televidentes saben, usamos camarón crudo, ¿no? Oye, ven acá, hagamos un paréntesis, pero tiene que ver con el tema. ¿Qué tan cierto es que los camarones... los mariscos, bueno, que creo que es lo mismo, ¿no? Pues, sí, sí, claro. Bueno, ¿qué tan cierto mariscos. Es que ellos quitan, que ellos le quitan el aliento a la persona y la dejan débil después de que la consumen? A ver, no es que la dejen débil, lo ajá. que pasa es que son muy nutritivos, tienen muchas proteínas, tienen muchas calorías, entonces lo que hacen es como aprovechar un buen provecho, entonces la persona se va a sentir débil, o sea, lo que hace es, a ver, la palabra es... Da mareo. No. Les sí, aprovecha. A mí me dio. O sea, es muy bueno, es muy bueno. Por eso es que incluso lo dicen que es afrodisíaco, ¿no? Valga la palabra, que comer mariscos es muy bueno para las personas y todo eso. Entonces es afrodisíaco. Bueno, acá tenemos nuestros camarones, que es lo primero que vamos a hacer. Ajá, la receta va a ser una ensalada de frutas, una mezcla de queso con los camarones con limón y cilantro. Okay. Entonces va a ser unos contrastes de sabores muy chéveres. Perfecto. Lo primero que hacemos es el camarón. Y acá vale. tenemos los ingredientes. Entonces, como siempre trabajamos los dos, Rochi, vamos a partir el melón. Ajá. La idea es que... ¿De qué forma? Pelamos el melón. Primero. Sí, quitamos primero la cáscara. Ok, vamos a quitar. Dejando solo la pulpa del melón. Bueno, y mientras nosotros hacemos esto, queridos televidentes, ustedes recuerden que estas y otras recetas las pueden encontrar precisamente en su restaurante 920 Gourmet. Ahí claro podrán sí. ustedes deleitar su paladar, su ojo y por qué no su bolsillito con el restaurante 920 Gourmet, esas delicias que tienen como siempre de lunes a lunes, ¿no? Sí, de lunes sí, a lunes en el restaurante. Siempre estamos a disposición del cliente. Ajá. Y esta es una receta del restaurante específicamente. Okay. La ensalada de la casa la encuentran en la carta. Mira, Roche, entonces lo partes como quieras, ¿no? Ya bueno, sabes ya que hacemos presentación. Acá voy a hacer unos cubitos. Ajá. Va a quedar. Esto igual lo aprovechamos después en un juguito. La idea es que queden los cortes parejitos. Tenemos acá a un lado el melón y vamos a usar fresas y uvas. En la receta no hay uvas, pero las traje como adición. Perfecto. Escojo dos y te quedan el resto. Vale. Las traje como adición para que los televidentes vean que igual pueden improvisar, que si no tienen fresa, que si no tienen melón,
pueden usar mango, cualquier otra fruta. Cabe resaltar que ya nuestros ingredientes, por supuesto, están aquí completamente lavaditos, enjuagaditos, sí, claro, por supuesto, porque ante todo hay que mantener la higiene en nuestra cocina y para las amas de casa en su oficina. Sí, claro. Cuando hacemos el alistamiento, pues desinfectamos todo, lavamos todo, que nos quede mucho más fácil. Ya las televidentes saben que el tiempo es corto y tenemos que cumplirles con la receta para que lo hagan también en su casa. Sí, entonces, vean, las uvas igual, vean, se cortan por mitad y lo que hacemos es sacarle las dos semillitas que tienen acá al lado. ¿Para qué? Para que quede también solo la pulpa, solo lo que consumimos. Que en el momento de que estén consumiendo la ensalada no sientan de pronto la pepita, que es desagradable, y más si la muerden. Ajá. Entonces acá vean, tenemos la fresa partida también. Que si partimos en cubos, la idea es darle el corte de parejo también al resto de frutas. Entonces quedan la fresa, las uvas y el melón. El otro ingrediente, vamos a mirar por acá los camarones ya, mira, acá están, apagamos, vamos a enfriarlos de una vez. Esto de una vez se lleva acá al fregadero para que haga un choque térmico. Agregamos de una vez agua. Ok, yo te colaboro con esto de aquí, de este lado. Si los dejamos sin enfriar, sigue la cocción. Entonces la calor lo que va a hacer es seguir cocinando los camarones, y si se pasan de cocción van a quedar duros, van a quedar perfecto, como rejugo. Entonces la idea es que queden fresquitos, que queden agradables. Oigan, a nuestras queridas televidentes, caramba, 620-2412, línea de participación completamente disponibles, mis queridas, para todos ustedes, para que marquen ya, participen, mis queridas o mis queridos, y se puedan contactar con nosotros, nos digan qué tal las recetas o nos digan cuál receta quieren que se prepare durante el transcurso de nuestro programa aquí en A Pedir de Boca. Claro, mira, Rocha, acá tenemos los camarones, vamos a adicionarles, sí, un poquitico de zumo de limón. Zumo de limón, para aderezarlos, y un poquitico de sal. Ok, zumo de limón y sal. Zumo de limón y sal. Que si desean utilizar pimienta también vale. Ok, perfecto. Entonces acá se tienen. Vamos a ponerlos por acá. Tenemos ya lo que es el melón, la fresa y las uvas. Permítame el queso. Es un queso sabana. Okay. Igual lo vamos a compartir. La mitad. Y la también mitad en cortes que queden parejitos. Entonces voy a decirle acá a Wilson que él está caño, porque él me pone a cocinar y me da lo que, lo que él considera. Sergio sí comparte conmigo. Cuarticos que queden parejos. Ok. Y ya, tenemos ya cuatro ingredientes acá. El melón, las uvas, las fresas y el queso. El último ingrediente sería el palmito de mar, que lo tenemos por este lado. Coge uno. Y acá, pues, si las amas de casa y los televidentes conocen los palmitos de mar, acá le hace falta una franjita roja. ¿Por qué no la tiene? Es porque toma el ambiente. El palmito debe estar frío y al quitarle la capa, la lámina de plástico, queda pegado ahí. Pero en el caso de tomar ambiente, descongelarse, tomar temperatura cálida, pues al retirar el papelito se suelta con el papel plástico. Ok, perfecto. Entonces queda solo la parte de la proteína blanquita. Pero estos son los palmitos de mar. Okay, ya acá quedan en también trocitos también. Esta sería la mezcla de la ensalada, ¿sí? Perfecto. Y la vinagreta o el aderezo va a ser una mezcla de yogur light, con crema de leche, queso cremosino, mostaza y hierbabuena. Es algo muy agradable. Vale. Entonces vamos a hacerla por acá. Pero también sabes que es agradable. También es mucho más agradable poder ir a degustar esas comidas ricas y deliciosas, comidas rápidas que ustedes claro pueden que encontrar sí precisamente en zona. Zona Rápida, en La Floresta, ubicada en la carrera 32, número 7124. Ahí encontramos unas buenas comidas rápidas y unas salsas diferentes. Aderezos exquisitos que solo los tienen allá, en Zona Rápida, los tenemos, perdón. Oiga, pero a propósito, ¿cómo le fue con esas ventas en Semana Santa? Porque bueno, gracias la gente a Dios, prácticamente que ni cocina cuando son vacaciones. Estuvo muy movidito, gracias a Dios. Desde el miércoles santo, mitad de semana, como dices, tu ombliguito de semana, gracias a Dios las ventas estuvieron mejor que en cualquier otro día. Bueno, gloria a Dios, bendiciones por eso. Que nos conozcan, que les guste y que nos visiten. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, el paso a seguir de nuestra receta. Vamos a hacer el aderezo. El aderezo acá, vean. Vamos a mezclar el yogur. Este es un yogur light. Ajá. Light porque ustedes saben que hay que mantener la línea. Sí, que no tenga sabor. Acá adicionamos crema de leche. Ajá.
para que nos adapte el sabor de la mostaza. Va una mezcla con hierbabuena, entonces va a quedar con un sabor y un aroma mentolada. Okay, acá tenemos el queso cremosino. Sí. Ya la receta dio las cantidades. Esto se mezcla. Que si tienen un tenedor, un batidor en casa, lo pueden hacer. Y acá tenemos la mostaza. Okay. La mostaza sí es a gusto, a gusto. Si aplicamos mucha mostaza, nos va a quedar un sabor fuerte y amarillo, muy amarillo. Okay. La idea es que coja un colorcito agradable, amarillo, no tan fuerte, pero que no sea tampoco el protagonista la mostaza, que sepa un aderezo a yogur, que es la idea. Como que dice un 50-50. Sí. Ok, perfecto. Ahí mezclamos. Si quieres, no sé, Rochi, me colaboras y picas la hierbabuena. Ok, yo voy a ir picando la hierbabuena, queridos televidentes, pero mientras tanto nos vamos a hacer una pequeña pausita. Claro, ustedes no sí. se despeguen, caramba, porque el recetario va a pedir de boca el día de hoy, está para chuparse los dedos. Ya regresamos. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Casa Muebles Galería, para tu hogar lo mejor. Visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en Representaciones y Distribuciones Giret, ubicados en la Plaza de Mercado Central, local 30. Continuamos en A Pedir de Boca, caramba, y ya saben ustedes, queridos televidentes, que a través de nuestra fanpage de Facebook también nos pueden ubicar A Pedir de Boca y dejar su comentario, esa inquietud o de pronto que quieran volver a ver la receta de algún programa anterior, pues bueno, lo pueden hacer ingresando a nuestra fanpage de Facebook A Pedir de Boca. Claro que sí, Rochi. A ver, acá ya vamos a hacer la mezcla de los ingredientes como tal. Si sí. quieres, me colaboras y agregas toda la mezcla acá. Claro que sí, a ver. Eso, a ver, acá lo bajamos. Ajá. Para agregar todos los ingredientes. Voy a adicionar los que corté yo acá. Esta mezcla, pues, tiene sus sabores naturales, ¿no? Ajá. La idea es realzarlos también, entonces vamos a hacer una mezcla también con limón. Ok, no mucho. Con limón y sal, para que le dé un sabor también adicional. Y esto se mezcla. Bueno, esta ensalada va a quedar como agridulce, ¿no? Es como... Sí, sí, los sabores son ácidos, dulces, neutros. Se va a sentir lo que es la cremosidad y la grasa del queso. Entonces, vean, aquí ya. El aderezo ya lo tenemos acá con la hierbabuena que picaste. Es solo mezclarlo. De pronto las amas de casa van a estar pensando que vamos a mezclar ahí. No, esto se mezcla todo por aparte. El aderezo es... para decorar y aderezar la ensalada ya en su montaje. Okay. Acá tenemos los camarones. Vale. Si quieres, Rochi, me regala ya ahí unas hojitas de cilantro. Claro que sí. Las otras, esas perejil para decorar. Ah, okay. Si quieres, préstame sí, esas más bien. Chiquitas.
Yo veo todo igual. Bueno, cilantro. Vamos a picar el cilantro. Ajá. Con estas decoramos. ¿Qué es lo que vamos a adicionarle a los camarones? Okay. Si desean adicionarle cebollita picadita también para que quede como un cevichito y los sabores sean diferentes, lo pueden hacer. Si desean adicionarle picante, una salsa de ají, también lo pueden hacer. Bueno, acá ya están en su concentración de sabor con limón. Entonces tenemos el aderezo, los camarones y la ensalada como tal. Okay. Retiremos la tabla entonces también, Sergito, para que podamos ya dejar nuestro lugar despejado, lógicamente para empezar a hacer acá nuestro ensamble, el ensamble del día como siempre, con nuestras recetas en Aprende Boca. Claro, a ver, tenemos acá un platico para ti, yo por acá encontré un plato diferente, dale. Asumo que lo usó el compañero Wilson, sí. Entonces vamos a emplatar en ese. A ver, ¿cuál es la idea? Podemos coger con una pinza lo que es la fruta. Ok. Entonces, si quieres yo hago acá un ensamble y ya tú miras. Entonces, este plato se presta para hacer algo diferente. A ver, vamos a correr por acá para que el compañero nos colabore con el... Dale. Eso. Entonces, voy a poner lo que es el melón, unos trocitos de melón. Vean, Rochi le dejó un poquito de cosita o de pulpa verde al melón y me hizo acordar que en una ocasión, en un viaje que hice a estudiar a México, hay un melón especial que es así, solo verde. Es una fruta diferente. Ya me iba a tapar la cabeza, ya yo iba a decir caramba. No, y es muy rico. Usted ve el melón y es todo verde. Allá no lo servía mucho en los hoteles. Estuve estudiando allá también gastronomía. Este hombre está más preparado que un yogur. Sí, gracias a Dios el hotel Barranca Bermeja Plaza y el restaurante 920 pues me ha colaborado en ese proceso de aprendizaje y he estado en México y en Perú estudiando. Qué chévere, me encanta. Acá esto se podría llamar como una deconstrucción de la ensalada de la casa. Sí, eso estoy viendo que no la estás colocando exacto, como tal, va a estar todo mezclado, todo separado, perdón, que el comensal, el cliente, cuando esté en el momento de comer, lo puede mezclar y vamos a poner y a finalizar acá con palmito en cada lado. Ok. Algo diferente. Veo un ensamble diferente. Sí. Porque normalmente cuando se habla de ensalada se supone que es todo mezclado, conjunto, entonces, ¿no? Acá lo puedes hacer mezclado, el plato se va a prestar para eso. Ok, yo lo voy a hacer entonces, bueno, vamos a hacerlo. Y regresando de comerciales, les voy a mostrar cómo queda mi ensamble de esta rica y deliciosa ensalada el día de hoy. Ya regresamos. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor. Visítanos en la calle 49, número 2079. Teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en Representaciones y Distribuciones Giret, ubicados en la Plaza de Mercado Central, local 30. En Distribuidora La Paz, este 29 y 30 de abril, 10% de descuento en todo el supermercado y para todas las líneas del hogar. Distribuidora La Paz, donde es fácil mercar, aplica condiciones y restricciones. Bueno, Rochi, acá ya estamos terminando el emplatado. La idea es que se hace el montaje de la fruta y se adereza con la salsa ya que previamente tenemos lista. Ajá. Y coronamos con los camarones. Yo voy a hacer entonces lo tradicional de la ensalada. Vamos. Se adereza con los camarones, se corona con los camarones, perdón. Okay. Acá vean, puedo ir colocando un camarón, acá el otro, acá otro. Voy a usar la mitad para dejarte la mitad. Ok. Yo mientras tanto sí estoy haciendo mi ensamble como normalmente
Sí, también es agradable. Igual se me vino a la mente hacer esta presentación por la forma del plato. Del plato, ajá, sí. Pues aquí, después de que hagas ahí la presentación de la fruta, agregas el aderezo y terminas con el camarón. Okay. Entonces va a ser una mezcla de sabores diferentes. Riquísimo, aparte de todo se ve súper rica y es una ensalada que no es común, pero que también nos ayuda para pues, hacer algo diferente, ¿no? Aquí decoramos con las hierbitas que siempre me gusta que hayan. Ajá. Que se vea diferente. Y tenemos las hojitas de perejil y podemos poner un moñito. Perfecto, ya termino entonces aquí la mía. Uy, caramba. Me tiembla como la mano. Esos son los efectos del hambre. Es normal. Personalmente en la cocina, cuando uno está emplatando, terminando un plato, tiembla la mano. Sí, entonces, sí. Va a quedar abstracta la decoración. Bueno. Le recibo por acá, acá está el aderezo. Ok, vamos entonces a agregar mi aderezo. A ver. Claro, como quieras. Espérame un segundito. Ven, retira este por acá. Y permíteme también el de las especies. Tengo que tener todo el alcance de mi mano para poder hacer mi ensamble. El ensamble. En las casas, las amas de casa, valga la redundancia, pueden mezclar todo en una fuente también, servir a los platos de la mesa, de los comensales, de la familia, de los hijos, y que sirvan el aderezo como centro de mesa con un cucharón y ellos a gusto lo bañen, lo utilicen. Anda, permíteme la cucharita para poder... La cucharita, ¿verdad? Agregarle los camarones. Vamos a ver aquí. La presentación y la idea de la ensalada es que los camarones queden sobre el aderezo y la fruta. Bien. Que la salsa no cubra los camarones para que se vea la diferencia. Da lo mismo si preparamos una ensalada o cualquier preparación, si todo lo vamos a tapar con la salsa. Bien, aquí. La idea es que se vea la preparación como tal. Las especies. Claro. Oh, me y podemos bello. Coronar con un moñito de perejil. Ok. Permítame, yo cojo también uno. Ay, me quedó hermoso. Claro, claro. La idea es, yo creo que en la casa, las amas de casa que nos siguen, ya son unas expertas. Ya las amas de casa han estado. Miren aquí, vean, qué belleza. Lindo. Vamos a poner acá. Como siempre, las dos preparaciones. Ajá. Y lo rico viene después, ¿no? Sí, señor. A degustar. Algún día de estos le vamos a mostrar un detrás de cámara, pero no conmigo. Bueno, y la idea es que allá en casa las televidentes aprendan cosas sencillas. Mire, una ensalada diferente que pueden hacer en casa. Insumos, siempre lo he repetido, los que tenemos en casa se pueden hacer maravillas. Sí, señor. Bueno, Sergito, de verdad que muchas gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, recuerden ustedes, mañana miércoles, ombliguito de semana, tendremos una cita nuevamente con todos ustedes a las 10:30 en punto en esto que se llama, Sergio, a pedir de boca. Chao. Dios los bendiga. Amén.